Esta vez el escenario de la movilización de los agricultores ha sido la desalinizadora de Torrevieja. Queremos que todas las desaladoras que ya están aquí empiecen una a funcionar y otra a producir al máximo posible, ¿no? En concreto en la que estamos, que es la desaladora que se ha elegido simbólicamente porque es la desaladora que se concebió para el Sindicato Central de Regantes para los regadíos del trasvase de las tres provincias. Una desaladora que no suma 50 hectómetros cúbicos cuando tiene una capacidad real de producción de 120 millones de metros cúbicos. Como esta, otros ejemplos en Muchamiel, Águilas, Valdeventisco o Villaricos. Aunque los regantes de Alicante, Almería y Murcia piden con insistencia el funcionamiento de las desaladoras, no se trata en ningún caso de una solución estructural. La solución son 50.000 hectómetros de agua que van al mar de los ríos españoles, con un costo de 0,10 a 0,20 céntimos metro cúbico. Esto cuesta un euro metro cúbico y hay que moverlo de aquí. Políticos y agricultores movilizados en demanda de agua. Pero las dudas sobre restricciones en los hogares del Levante trascienden y provocan que desde las asociaciones se pida la acción ciudadana. Es un problema social y es un problema que tenemos que darle solución. Y por eso estamos aquí y yo creo que después de la manifestación del otro día, de nuestra presencia hoy aquí de una forma institucional, hay que movilizar a la sociedad del Levante y habrá que ir a Madrid donde sea para que se dé de una vez por todas una solución a este grave problema. Sobrepasado el ecuador de las manifestaciones previstas por el Círculo del Agua, Jiménez avanza que de no mediar soluciones inmediatas, tras la prevista en Madrid el próximo mes, volverán a salir a la calle.